Yo me levanto a las 3 y media de la mañana, 4 menos cuarto, a las 4 y 5, 4 y 10 salgo. El reparto llego ahí a Chacarita, llego a las 5 de la mañana. Montamos el camión y empezamos a repartir. Tengo todo llave, hago 70 clientes. Y empezamos a las 5 y a las 9 más o menos terminamos de entregar la leche a todos los negocios. A las 9 somos 3, 10 boletas uno, 20 el otro y 20 el otro. Y compramos todos los repartidos, pero bueno, yo los voy buscando a ellos, retiramos los vacíos, vamos al negocio por negocio, levantamos pedido para otro día. Y ya cuando venimos en el camino, venimos haciendo el pedido. Lo que vamos a encarar para otro día. Pues llegamos a fábrica, pasamos las boletas para facturación y se me hacen el pedido lo hago yo. Ellos me lo pasan por computadora y sale todo grabado. Y después me hacen las boletas, que ahí están las boletas. Todas las boletas que pasamos. La facturación es una cosa y el pedido es otra. Yo empecé cuando tenía 20 años. Empecé un día, fui a pedir una changa y empecé a trabajar. Y empecé hace... ¿Qué? En el año 71. 70. Ya hace 25 años. Ya llevo 25 años trabajando. Es una vida. Ya llevamos la camiseta, pues. Sí, empecé un día de changa y empecé a trabajar de empleado. Y seguí. Fui de empleado, estuve con un patrón, después pasé a otro. Y tuve como 15 años acá en Belgrano. Después un día se me da por decirle, ¿cuándo me van a dar un reporte a mí? Y me dice, ¿cuándo lo querido? Yo llevo un montón de años trabajando y el día de mañana yo le digo a mi hijo, que trabajé en la Serenísima. ¿Y qué le doy? Me jubilo que voy a vivir con un sueldo de 150 pesos. Bueno, y así empezamos y a la semana siguiente ya me llamaron. Ya me dieron reparto, no te dan. Me lo vendieron. No te sobra porque alcanzas ahí, porque tenés que pagar toda la mercadería que él, un suponer, le piden los clientes, él tiene que ir y pagarla. ¿Viste? Pero vos también sabés que todos los días tenés tu plato de comida, seguro, en tu casa. Ya te digo, de 70 clientes que tengo, 20 son buenísimos, otros 50 son malos. Es un trabajo muy... que le ocupa mucho tiempo, muy absorbente, porque está continuamente en la calle, o si no en fábrica. Parte del día y de la tarde es toda para el trabajo. En casa está continuamente. Llegas a tu casa y te ves tu familia. Lo primero que sí, la Pati es la niña más chiquita, fue al colegio. La otra no está, el Carlito se fue a ver la novia. Y así. Cuando él recién empezó, viste, como tuvo un accidente, lo asaltaron, yo tenía un terror, ahora más o menos, viste, pero igual, cuando se demora de que él viene del trabajo, yo ya tengo miedo. Ellos te dan un porcentaje en la venta que vos haces. Te dan un 7% de ganancia y vos vas a vender, vas a ganar, si no. Acá el dueño de la empresa son buenísimos, han ayudado a mucha gente, mucha gente los que están ayudando. Pero muchas veces ellos mismos no se enteran de nada de lo que pasa, ni llega a ellos, porque hay otro que te corta las piernas, ¿viste? Tenés dos supervisores, que tenés el coordinador, tenés el jefe de venta, tenés el gerente, tenés el otro, y te presiona vos, y ¿viste? Vos te das cuenta, ¿viste? Te presiona mucho. Yo siempre defendí la marca, siempre, toda la vida, porque vos, tanto a mí, vos llevas la camiseta puesta para la Serenísima. Que iba el pibe, viste, al mercado y según el jefe de venta dijo que le habían faltado dos leches. Y bueno, él agarró y me dijo, bueno, yo llegué a la fábrica y él agarró y me dijo,
Suelto, ¿qué pasó? Mira, me dijeron que faltaban dos leches. Bueno, andá tranquilo, que yo mañana voy y arreglo todo. Sin más, me dijo. Bueno, macanudo. Fui yo, descargué, y el otro día cuando fui a levantar pedido al mercado, me dijeron, no, ya vino otro, dice. Bueno, me vine y le pregunté a él, y directamente me sacó. Me dijo, bueno, así quedé 3 meses, o tal vez un poquito más, y cuando no tenía rentabilidad, él mismo me pidió la baja. El viernes me dijeron, y el 9 y el lunes, vos no cargás más, me dice. Y me dijeron que no correspondía a la empresa, de que yo nunca había trabajado, nunca, y que nunca había tenido el número de camión. El 173, 26 años trabajando, sin faltar, sin vacaciones. Porque nunca me tomé las vacaciones, por tonto. ¿Viste? Porque vos llevas la camiseta puesta, ¿viste? Y de un día para otro me dijeron, vos no tenés más trabajo acá. Vos ya cumpliste tu ciclo. No, yo de acá me quiero ir lo más antes posible. Yo me voy a ir a vivir al 9 de julio, porque acá ya no queremos estar más. Vendemos acá lo que tenemos y los vamos a vivir allá. Vamos a comprar un terrenito grande. Y allá lo voy a trabajar, tranquilo. Ya está ahora, ya está. Ahí ahora hay que asumirlo nomás. Pero me voy limpito, me voy. Yo me fui por la puerta grande de la fábrica. A mí no me echaron directamente. Me dijeron, vos me robaste esto. Yo no robé nada. Y lo sigo insistiendo toda mi vida. Porque no tengo nada. Si yo le hubiera sacado algo a la empresa, sería un señor. En la cantidad de años que tuve. Siempre tenía la camiseta puesta. Nunca. Y bueno, me ensuciaron. Esa es la gente mafiosa que tiene el señor Mastellone. Tal vez él no lo sabe, pero la tiene. Porque es una injusticia, porque si vos hubiera hecho algo, sí, dale para adelante. Yo jamás hice nada. Un tonto fui. Y mi señora me decía, Carlos, no es así. Yo jamás viví una vida para la fábrica. Nunca salí con mis hijos, nunca me fui de vacaciones. Sí, todo para la fábrica, todo para la fábrica. No estaba nunca en mi casa. Me salía a las 2 de la mañana, volvía a las 6 de la tarde, a las 7, salía de vuelta, venía de vuelta. En mi casa no estaba nunca, ni los domingos estaba, porque el domingo tenía que cargar. Y yo, vos lo que quería era la fábrica, vivía para la fábrica. Hoy, y así me pagaron. Así me pagaron. Está bien, se me cumplió mi ciclo, está bien. Ya está ahora. Ahora que se humilde, vamos a empezar a trabajar de vuelta. Pero el señor Mastellone, con la gente que tiene, está muy equivocado. Con la mafia que tiene alrededor, de los señores jefes de venta y algunos supervisores. Está muy equivocado. Ellos saben lo que hacen, ellos manejan todo, manejan. Listo, muy bien.